Muy buenas tardes a todos y a todas. Lo primero que les quería preguntar, levanten la mano los que tienen un negocio, emprendimiento, empresa pequeña, mediana, levanten la mano. Bien, levanten la mano los que todavía no han empezado a hacer un negocio. Levanten la mano con confianza. Bueno, tienen ganas, ¿no es cierto? Bueno, dos informaciones que le tengo a ustedes. Fíjense que en este tema del mundo del emprendimiento, lo fundamental muchas veces es la información. Muchas veces por desconocimiento no aprovechamos las herramientas que el Estado a través de distintas instituciones va poniendo a disposición para potenciar y mejorar. Entonces yo les quiero anunciar dos cosas. En la próxima semana tenemos una feria que se llama el Abril de Pyme. ¿La conocen? Levanten la mano, ¿la conocen? Bueno. Abril a mi Pyme hoy día viene más completa que nunca. El próximo martes 26 vienen todos los servicios públicos que tienen herramientas para mejorar su emprendimiento. Por lo tanto, si ustedes quieren iniciar un emprendimiento, está desde el puesto interno, tesorería, cómo se hace, está Cercotec, Corfo, con la gran semilla, su herramienta, el plan de garantía Corfo, está el CENSE con todas sus herramientas, está ProChile, por si alguno de ustedes quiere iniciar un negocio, digamos, exportador, sepan con quién pueden contar. Así que en el Club ANSCO, desde las 9 de la mañana en adelante, hasta todo el día, no pierdan la oportunidad. Si ayer lo acabo, el martes 26. ¿Todo el día? Todo el día, sí, de 9 a 18 horas. Y en Santa Cruz, tenemos que estar a la ventaja también, que en Santa Cruz está la feria de la versión 2, digamos, que hace para acercar, digamos, a las distintas localidades. Vamos a hacer la misma feria de los niños en el gimnasio de Santa Cruz desde las 9 de la mañana también hasta las 6 de la tarde. De manera que los emprendedores y empresarios de Colchagua y Arcán Claro no tengan que quedarse el pie tan lejos. Por lo tanto, yo les quiero invitar a que asistan, es una tremenda oportunidad. Además, denlo a conocer a todos sus pares, empresarios y emprendedores que no lo conocen. Vayan al grupo y aprendan porque realmente está todo. Está todo lo que pueden contar para poder mejorar y fortalecer su negocio, digamos. Lo segundo, en esa misma feria en el Rancagua, el día a las 3:30 de la tarde, vamos a hacer un seminario de búsqueda de financiamiento. Es decir, todas aquellas personas que andan buscando financiamiento para un proyecto en el lugar preciso, ahí mismo en el ASCO a las 3:30 de la tarde. ¿Está bien? 3:30? 3:30. ¿Qué se va a ver ahí? Corfo, a través de las líneas que tiene, plantea cómo postular proyectos que busquen financiamiento y acercarlos, hacerle un coaching, un concurso, una serie de iniciativas. Así que no se pierdan ese trabajo porque hoy día todo empresario está buscando capacitación y plata. Para capacitarse hay un montón de días. Para buscar plata, ahí hay una buena oportunidad de búsqueda de financiamiento. A usted recién le escuché que el tema de financiamiento está preocupado, bueno. En la Abril a mi Pyme, si no pueden llorar Abril a mi Pyme, estamos graves, que grave la situación. ¿Eh? Lo tercero y también para los innovadores, hay innovadores que no, vi que había algunos inventores, ¿quién? Levanten la mano, por favor. Bueno, les quiero decir que también tenemos un concurso abierto de prototipos de innovación. Es un concurso que de Corfo, una de las líneas de Corfo, que tenemos hasta el 3 de julio, que está abierto. Por lo tanto, cualquier persona que tenga un prototipo, una idea, un riesgo tecnológico que cumplir y que necesite ayuda, hay un subsidio que les permite hacer eso. Por lo tanto, acá está el 2 ejecutivo de nuestro, que está ayudando entonces. Le da la mano, por favor, para que le vean. Y está acá en el lugar. Párese, por favor, párese, por favor, para que lo vean. Si tienen alguna pregunta, ¿no es cierto? De respecto, ahí en el cafecito, después de la magia, ¿no es cierto? Podemos hacerlo. Yo, esos tres anuncios quería decirle, aprovechen las oportunidades, porque muchas veces por el conocimiento se aprovechan, y la verdad es que ahora realmente son por ustedes. Son por ustedes los emprendedores, son por ustedes los empresarios, que son los que hacen desarrollo y hacen crecer el país. Pero ustedes, cuando crecen, mejoran su calidad de vida, como ya no las pueden hacer todas solas, no tienen que generar empleo. Y ese es el círculo virtuoso. Y fíjense que hoy día no es casualidad que en una región tengamos los indicadores que tenemos. Estamos creciendo solo el 6%, estamos con un 5,5% de desempleo, una de las más bajas del país. Eso significa casi pleno empleo. Y para qué decir, hay algunos sectores que ustedes saben que no hay sencillamente mano de obra. En la construcción, si alguien se lo ocurre quitar la casa, no existe un maestro. ¿Eh?
En la agricultura también estuvo bien complejo y se vino una más difícil. También, ¿no es cierto?, aumentar los salarios reales. Primera, o sea, hace mucho tiempo que todos los indicadores escucharon que aumentar los salarios reales, digamos, de la economía. Y por último, y muy importante, que hace mucho tiempo que nos pasaba, mejorar la productividad de los trabajadores, un 5,5%. Eso, esas 5 variables, digamos, en las cuales está alineada nuestra economía hoy en día, nos permiten ver que la cosa se ve bastante, hay bases sólidas como para pensar que parece que puede haber una posibilidad de alcanzar el desarrollo. Pero ese desarrollo lo logramos con el esfuerzo de ustedes. Es el motor, que son los privados, ustedes, los empresarios y los empresarios, son el motor para el desarrollo. Nosotros podemos ayudar. Corpo puede, con sus pequeñas ayuditas, la católica, con sus pequeñas capacitaciones, crece, puede tener la incubación de sus negocios, pero finalmente los que ponen el máximo esfuerzo son ustedes que ponen el gran trabajo, el gran esfuerzo, son ustedes los que se den el cuento, son ustedes los que siguen adelante y sacan las cosas adelante. Por lo tanto, esa es la invitación. Vayan a esta charla alternativa, no se pierdan, porque realmente son herramientas que son para ustedes. Los felicito por estar aquí. Creo que es una tremenda oportunidad y ahora para entrar en detalle dicen que la magia del emprendimiento, que lo puedo presentar ahí a Don Oscar Cubal, yo creo que realmente para poder ser emprendedor hay que ser mágico, hay algo de magia que tiene que tener y aprendí, no sé si es mago o aprendí de lujo, pero algo de eso funciona, hay que tener para poder salir adelante en el mundo que estamos actuando. Así que los dejo con esto, con esta persona, Don Oscar Cubal, que les va a mostrar cómo se ve
¿Creen ustedes que son capaces de hacer magia? Yo creo que sí. Y la idea está en que ustedes hagan un producto de excelencia, en donde la ejecución, la elaboración, sean un producto excelente. Hay excelencia en cómo lo hagan. Por ejemplo, el hacer que sus productos y servicios, el cliente final, sienta la imagen. Algo sencillo, por ejemplo, de analizar con ustedes. Les voy a ver acá a ustedes que ponen su mano izquierda de esta manera. La mano izquierda para que no se hace así. No, así. Mano izquierda, mano derecha. Por favor, ustedes también. Un poco ser emprendedores es perder el miedo. Perder el miedo a ser ridículo. Perder el miedo a todo. La mano derecha. Junte la mano como la señorita de adelante, así. Muy bien. Y hagan esto. Uno, dos, tres. ¿Y así? Porque esto se marca dentro de lo paranormal. Y también para ustedes. Les voy a pedir, por favor, que coloquen su mano izquierda así. Esto es más fácil. Por si acaso me dicen, no, que está muy difícil. Y mano izquierda así. Perfecto, bajemos acá. Mano derecha. Subamos la otra mano izquierda así. Y ahora todos juntos, Oscar Bubala. Y ser un poco emprendedor y ser un poco loco es salir de los esquemas. Hace un rato hablamos sobre Crece. ¿Y qué es lo que es Crece? Crece es una incubadora de negocios. Es una incubadora que nos ayuda y nos guía. Voy a hacer un ejemplo claro con esto, con este pañuelo. Este pañuelo refleja la seriedad de los proyectos, las personas. Esta es la incubadora. Llega los proyectos, comienzan a viajar. Avanzan. Algo funciona con lo este fondo. Llega la mano y empieza a introducirse. Y viene y crece esta incubadora y saca sus productos mágicos. Sus palabras mágicas, asesoramiento, guía, acompañamiento, tan fundamentales a la hora de emprender. Se empieza a meter acá los productos mágicos nuevamente y surge a partir de una idea, de un proyecto. La vida de un nuevo proyecto. Muy bueno. Completa el proceso de. Ahora, yo les gustaría enseñarles este juego para que ustedes lo realicen en sus casas. Es muy sencillo. Para esto necesitan un huevo plástico con un orificio. Y un pañuelo. Ustedes se han dirá, ¿dónde consigo un huevo plástico? Sencillo, usted se compra una gallina de plástico y ustedes ponen un huevo. Por eso la lógica también funciona acá. Entonces más o menos es así, creo que lo vean bien cómo funciona. El pañuelo va a mi bolsillo izquierdo, mientras que el huevo va a mi bolsillo derecho. Mientras estoy hablando, estoy llevando la atención hacia otro lado porque acá estoy sacando el huevo. Nuevamente digo, acá están las ideas, acá están los proyectos de cada uno de ustedes, acá está el huevo. Empiezan a ingresar las ideas a los proyectos. La incubadora viene y nos da esos productos mágicos. Pero también puede ocurrir. Y con estas ideas que nosotros traemos, algunas no funcionan. Pero eso no significa que esté mal. Significa que hay que reformularla. Está nuevamente el juego. Pero hay que reformularla. Hay que cambiarla. Hay que reciclarla. Muchas gracias por su abrazo. Devuélveme, me caen las piedras en el ojo. Me gustaría que me acompañaran las personas acá. Para eso, te voy a pedir un favor. Señor, ¿sería la mano y levantar su mano? Sí. Sí, muy bien. ¿Quién de ustedes necesita? ¿Qué? Por favor, continúen haciendo. ¿Quién de ustedes quiere participar espontáneamente? Un aplauso para el caballero que se encuentra aquí. ¿Cómo? Y voy a pedir a alguien que no se deje que por ciertos requisitos. Inteligente, no sé, hermoso, voy a hacer una excepción. Acompáñenme. Un fuerte aplauso a este señor que me está acompañando. Como yo decía, volver a la base del emprendimiento, volver a las ganas, al deseo. Ahí estamos bien. Nos va a cortar el mundo. ¿Cuál es su nombre? Feliz. Feliz. Bueno, muy bien. Feliz. Voy a jugar un poco esta baraja de cartas. Esta baraja de cartas representa ideas.
Y ideas como el psicoanálisis se pueden caer también en el mar. A mí no me preocupa cómo usted las pueda realizar. De verdad, no me preocupa porque en realidad usted hizo otras que tengo acá. ¿Está? Una baraja bien mezclada. ¿Qué necesita con su usted? Por favor. ¿Usted sabe mezclar? ¿No se gusta poder mezclar? No. Mira, yo enseño las mezclas sencillas. Esta es una mezcla de ideas. Es la mezcla americana. Mezcla americana. ¿Dónde está la mezcla americana del norte? Claro. Mezcla colombiana. O sea, la mezcla gallega. No, la mezcla gallega de María. La mezcla colombiana es así. Tú eres a mejor. La mezcla como mezcla los casados. Y los solteros. Los felices, los jóvenes cojos paquete. ¿Verdad? Les pido a cada uno de ustedes que saque 10 cartas. Que cada uno saque 10 cartas. ¿Quién sabe si algo caracteriza? Este juego de alguna manera representa las ideas y los problemas, las soluciones, cómo viajan de un lugar a otro y cómo estar acompañado nos sirve en el proceso. Ser emprendedor y estar solo es complejo. Muy amable, don Félix. ¿Estas son las que sobran? Sí. ¿Las que sobran? Muy amable. ¿Estas son las 10? Ah, las son las 10. ¿Cuánto tiempo realmente las que tengo entre nosotros? No sé por qué, yo la confundí. ¿Bien? Si otra grabada, por favor, empezar a dejar que se me cae. Don Félix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ideas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué venta hay 10? Estimado tu nombre. Marcelo. ¿Para Marcelo, por favor, me sentí que te voy a grabar? ¿Me cuenta, por favor, una tarjeta? ¿Una, dos, tres? Una, dos. Muy bien. No, para mí, más. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y para la profundidad? Eso que yo puedo ver. Excelente. Tenemos 10 y 10 cartas. Félix, se está hablando con los compañeros que tengo los equipos, lo tenemos en el. Sí, por favor. Y con las primeras. Ahí está. ¿El otro también? Me va a ver, Félix. Este juego, hay que volver a tener. ¿Qué baño quiere? ¿El azul o el rojo? El azul o el negro. Perfecto, ¿quién es el negro? ¿Tú estás negro? ¿Un color? Ahí está el azul por hotel. ¿Alguien no las combina? Es una de las buenas cartas en los baños. Ideas, soluciones. Como grupo de emprendedores. Proponía estas cartas en vuestras lugar en su cuerpo donde yo no pueda llegar. En el sitio de la vida. En el sitio de la vida. Félix, tengo un bolsillo de ahí porque luego quieres agarrarme ese por rápido. Entonces, no es una cosa. Este juego tiene un nombre particular. Se llama mete y saca. ¿Qué más tiene que ser? ¿La mejor? Entonces lo que vamos a hacer es meter y sacar. Entonces lo que vamos a hacer es sacar de acá y meter acá. Sacamos y metemos. Para eso, señor, ¿cuál es su nombre? Gabriel. Un número número 5. 5. Perfecto. Señorita, un número 5. 2. Perfecto, caballero. 1. 1. 3. Podemos ver que ningún número se ha repetido. Que esto quede claro, porque va a ir. Alguien dice, no, esto es como el latín, no, alguien dice, no tiene su número. Señor, ¿cuál es su nombre? Gerardo. 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 ¿Qué número me dijiste tú? 3. 3. Lo que voy a hacer es dar 3 cartas para acá y ahora meter acá. 3 soluciones, 3 ideas y ganar sola. Hipotéticamente he sacado 3 cartas de acá y las he lanzado para acá, 3 ideas y las he lanzado acá para solucionar un problema. ¿Cuántas debo tener acá? 13. Muy bien. ¿Y acá? 7. Pero como me han caído tan bien, de hecho me han hecho sentir como en mi casa, vivo solo. Lo voy a hacer más difícil. Yo voy a sacar 3 cartas de acá
y la voy a lanzar para allá, para que queden 10 y 10. 7 y 13, por favor, saque lo que veo. Digo, Fris, comienza a contar. Acá mi mano. O Marcelo. ¿Cómo salta la cobra? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y los aplausos con Frank. Las explicaciones son muchas. La más sencilla de ellas es la más rápida del ojo. ¿Se lo puedo probar? Efectivamente. Antes de emprender, como muchos de ustedes, también quise estudiar otras cosas, hablar de psicología. Quise estudiar proctología, pero con problemas físicos no pude continuar. Pero cambiamos los temas. Nos acercamos a un juego donde se habla sobre la creatividad. Como los obstáculos, como emprendedores, nos aparecen acá y están. Henry Ford decía que los obstáculos aparecen cuando quitamos la vista de nuestra meta. Por eso mismo le voy a pedir al señor que está ahí. Usted, caballero, sería una madre, le acompañe para acá. Le damos un fuerte aplauso al caballero que va a acompañar a su hijo. Está aburriendo de usted. ¿Cómo está, amigo? ¿Cuál es su nombre? José Luis. José Luis, ¿lo que vamos a hacer? Es un poco hablar sobre la creatividad, hablar de las ideas. Lo que tengo acá es un obstáculo que va a ser el turno emprendedor. ¿Sabe lo que son? A las cosas. Bien, está bien. Son esposas de vulgares reales. ¿Se les va a valer los gastos vulgares en acá? Y comprobar que efectivamente son reales. Estos obstáculos nos van a aparecer siempre como emprendedores. ¿Hay alguna manera que pueda zafarse de estas esposas? ¿Hay un dispositivo mundial? ¿Algún elemento pequeño? No. La única manera que se pueda zafar con qué es con las. Pues muchas gracias a los emprendedores. Acá en las llaves, de una vez, que siempre se olvida. Ahí está. Bueno, son reales, ¿no? Sí. ¿Los tengo borrados sus puños? Sí. ¿Puedo comprobar que son reales? Sí, tengo eso. Vamos a hacer al revés. Por favor, ponte acá. Por favor, cierra las cabezas. Cierra las manos. Ahí, fuertemente. Dale, vale, cierra un poquito más. Ahí está. Tengo un problema, tengo un obstáculo, pero nunca me ha alejado de mi objetivo principal. Porque estaba acompañado, porque alguien me ha guiado, porque he hecho yo mis ideas. He transformado lo imposible a lo posible. Por favor, tome esos valores que están ahí en mi bolsillo. Y soy tan claro en las instrucciones que doy que esto puede funcionar. Por favor, coloca el valor negro sobre mi mano. Abierto, por favor. Y porque conozco mi producto. Coloca, por favor, el valor rojo de manera que usa mirando su vida. Eso es rápido, eso no funciona. Claro, sí, claro, yo no sé. Mira, yo sabía que tú podías participar. Yo te había agradecido. Además, se me olvidó pedir la llave que tengo acá. Esta llave es porque está funcionando. Pues, me dio un poco de calor y así desapareció. Dejándole la zona. Digamos un momento en donde también empezamos a ver el tema de trabajo de equipo. Como primero empezamos a trabajar con gente. Este jugador nos guía, nos orienta. Pero falta que nosotros también confiemos en nuestro equipo. Por eso quiero armar un equipo aquí rápido, un equipo así como, no sé, alguien. Señor, por favor, me acompañe un segundo. Caballero, por favor. Le damos un fuerte aplauso a nuestro señor que me va a acompañar. Y vamos a trabajar, vamos a hacer un equipo. Vamos a trabajar.
vamos a hacer un equipo. Y quiero dejar claro antes que este va a ser un trabajo en equipo y no un trabajo en grupo. La diferencia está en que el trabajo en equipo tiene un objetivo en común. El trabajo en grupo, todos trabajan de manera independiente. Por favor, señor, si se puede quedar acá. Algo fundamental para poder trabajar en equipo es la confianza. Por tanto, yo en este juego, que es un poquito delicado, voy a confiar en ti. Y tú debes confiar en mí, y tú debes confiar en él, y tú debes confiar. Si no hay confianza, corremos un pequeño riesgo. Ese es el juego. Disculpe, lo digo un poco tenso. Ahí sí. Me acaba el juego. Amigo mío, por favor, tomes eso. Se perdieron cabros pinos. Ahí está. Ahí está. Voy yo. Un poco de agua para mí. Un poco de agua para usted. Tome mi vaso. Yo tomo su. Creo que su vaso sobre su cabeza. ¿Así? Por favor, usted mire al señor que está a su lado. ¿Usted confía en él? Perfecto. Eso es. Yo confío en usted. Por tanto, puedo hacer esta prueba de confianza. Es por ejemplo, ¿qué les pasaría si yo ustedes dijera que soy capaz?
Muchos de ustedes dirían, no se puede. Se puede. Porque en mi saber se puede. Y en este caso lo hacemos con ustedes. Por ejemplo, amigo mío, ¿cuál es su nombre? Jaime, diga que el señor Fernando que venga. Un aplauso para la compañera de acá. ¿Cómo estás, señor? Bienvenido, ¿su nombre? ¿Tú, Cristiano? Esto es sacarlo de sus sillas. Es lo que pasa cuando ustedes. Es salir de esta comodidad. Porque muchos te dicen, no, quiero que salga a mí. ¿Cómo se sienta acá? ¿Cómo se ve la cabina? Bien. ¿Se ve bien? Se siente observado. Bien. Voy a explicar lo que vamos a hacer. ¿Usted sabe lo que es la telequinesis? ¿Sí? Por favor, denme una charla de media hora. Vamos a escuchar. Bueno, no se preocupe, lo que no se pone yo tanto. Por eso yo he traído acá un libro que habla sobre todas las artes afines en magia. Por ejemplo, esa edición de sueños, igual dice tu Dios tu todo. Ahí está, el arte de mover o levantar cosas con la mente. ¿Usted ha levantado cosas con la mente alguna vez? Es mover estos pasos. Para eso hay que hacer un pequeño ritual. Y este ritual tiene que ver básicamente con un empoderamiento. De que usted sienta que tiene que conocer con sus manos, que usted va a hacer nada. Es difícil. Es así más o menos el ritual. Yo tomo la energía de este público, la llevo a mi estómago y digo ¡guau! Y esos vasos se van a mover porque Cristo está presente. Porque viene el pasado aquí. Y lo de Cristo no va. Lo que toma la energía y grita ¡guau! Eso va. Y esos vasos se van a mover. Si usted cree que lo imposible puede ser posible. De eso trata esto. Que puso los brazos. No. Ah, que no, que no los puso bien. La señora no lo sabe. Puso los brazos. Vamos a tratar. Entonces tengo una energía y la jugar. Y esos pasos se van a mover. Si usted cree en ello, si no se mueve, también existe la posibilidad, como decía Henry Ford. Es posible que usted triunfe, es posible que no. Pero usted va a depender, básicamente. Es como cuando, como dice Jorge Legrand, la profecía autocumplida. Ay, como que voy a enfermar. Me va a pasar porque estoy pensando en ello. Es creer. Ahora voy a decir. Uno, dos. ¿Cómo lo da? ¿Cómo se cae toda la vida? Yo que sé, solo está la mente de ejercicio. Por eso no puedo. Comienza a creer, esto es como efecto mariposa. Y los aplausos con me quiero despedir con un juego particular. Muchos de ustedes en realidad son magos. Y la idea de esta charla, que es un poco dispersa, producto de unos psicotrópicos que me tomé antes, tienen que ver básicamente con que ustedes pueden traspasar la magia que ustedes tienen a su producto o servicio. Es hacer que el cliente final diga, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo logró este producto? Es como lo ha hecho Apple. Y yo sé que Apple es una empresa muy grande, pero ¿por qué no podemos llegar allá? ¿Por qué nos colocamos nosotros nuestros límites? Lo que nos falta permanentemente a todos, creo yo, es pasión. Y es sentir que nuestro trabajo va a ser el mejor de todos. Y esto lo olvidamos a través del tiempo. Y con tanto
momento estamos sacando, sacando, que no, quédate ahí nomás, quédate ahí. Y por eso están ustedes acá y no están en otra parte, porque ustedes decidieron elegir ser mejores. Por eso les voy a pedir a ustedes que me ayuden a hacer este juego, porque este juego es acompañado. Este juego es más que de uno, es de dos. Y alguien que me pueda ayudar en particular, ya lo estoy viendo. Señor, sería tan amable acompañarnos un segundo. Un fuerte aplauso para este caballero. Marcos, Marcos, lo que vamos a intentar hacer ahora es todos hacer un show para todos. ¿Show para quién? Show para todos. ¿Ilícito o ilícito? Bueno, de afuera va a ser ilícito, pero de ahora es ilícito. Y consiste en lo siguiente: voy a transformar en un pago. Pero vamos, debemos creernos el cuento. O sea, yo ya me lo creo. Yo no sé cuánto emprendimiento son tus redes. Necesito una silla, pusieron en la silla. Amigo mío, por favor, toma asiento. Porque le traemos hoy. Está formando un mago. ¿Estoy bien por qué se está enseñando? Que veo que lo trajiste como artista, así que yo me voy a ayudar. Hoy te vas a transformar en un mago. Para eso necesitamos ropa gatita. ¿Te ves bien por favor que juntas tus piernas? Cuidado con ella. La manito siempre ahí. Y va, y ropa gatita. Y de a poco nuestro amigo se empieza a transformar en un mago. Yeah.
Bueno, con esto me quiero despedir con esta pasión, con esta ganas de hacer que lo imposible sea posible. Está en sus manos, está en que sean acompañados. Muchas gracias a todos. Espero que nos vemos en cualquier momento.